¿Qué pasó, mi rayito? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo preparan un bus para un viaje de 8 horas de Quito a Guayaquil en esta prestigiosa empresa de transportes Ecuador. Y bueno, chicos, ya nos encontramos con el famoso Rocky, uno de los choferes responsables de aquí de Transportes Ecuador. Muy buenos días. Muy buenos días, aquí va, haciendo el labor diario, preparando la nave para el día de hoy a las 18:30 para Guayaquil. Estamos haciéndole el mantenimiento, tanto como la lavada, el chequeo de todo lo que es la unidad. Estamos en ese grupo todito los que estamos preparando los carros. Esta unidad ya llegó de viaje, ¿no? Sí, anoche. Llegué en la madrugada. De la mañana estuve aquí. Y ya, ahorita estamos procediéndole ya a lavarle y lista para el siguiente viaje, me dice. Sí. ¿Cuál es el proceso cuando ustedes llegan y estacionan la unidad y lo preparan para el siguiente viaje? Lo primerito se llega, golpean las llantas, le pegan una lavada por dentro y por fuera, todo preparado. Y en el frío se levanta a medir el aceite, preparar el agua, el refrigerante y todo eso para ponerle ahí acá en el puesto de la lavada. Y ponerle a punto, lo desinfectan, sí, y todo, ¿no? Todas esas cosas le hacemos aquí mismo. Gracias a los compañeros también, los colaboradores que andamos de la tripulación, hacemos todo eso. Perfecto, o sea que ahorita vamos a proceder a lavarle, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacer todas esas cosas y vamos a dejarle listo para de noche. Vamos ahí, entonces vamos a irnos punto por punto para que nos vaya explicando el famoso Rocky. Vean, este señor ya trabaja. ¿Cuánto tiempo usted trabaja aquí en Transportes Ecuador? Porque le he visto algunos años aquí usted. Sí, la verdad, sí paso de unos 30 y pico. También he estado en el transporte pesado, estoy por todos los lados, ¿no? Amplia experiencia en el transporte. Gracias a Dios, sí. Entonces estoy por aquí ahorita y prestando los servicios en esta prestigiosa empresa Transportes Ecuador. Está utilizando lo que es la hidrolavadora y el uno le pone el agua y el otro procede a fregarle, ¿no?, con el escobillón o la escoba, que hace que elimine todo lo que son las suciedades, el polvo, la grasa, el aceite que se pega en la carretera, y ya preparándole para el siguiente viaje a esta flamante unidad de Transportes Ecuador. Para ustedes exclusivamente, chicos, estamos llevando estas tomas, ya que ustedes me lo han pedido y nosotros simplemente estamos complaciéndoles. Aquí veo que ya está procediendo a lavarle el motor, ¿no? Sí, estamos ya quitándole todo ahora que estamos en la temporada de lluvias. Tenemos que tenerle bien al motor y estamos pegándole una lavadita a este. Esto ya que me falta al otro lado de la carrocería y estamos listos con mi compañero que estamos haciendo el mantenimiento de la unidad. Así se prepara aquí en Transportes Ecuador para dar el servicio a toda la gente, a toda esa gente que prefiere viajar en Transportes Ecuador. Viaja seguro, viaja. Lista, con la colaboración de los chicos, han terminado más o menos, yo diría que una hora, ¿no? Una hora se han demorado en limpiar la unidad. Han trabajado 3 personas y bueno, teníamos conversando con Rocky. Me decía mi hermano que este es un bus que tiene carrocería Marco Polo y el motor es Scania, ¿no? Scania. ¿Cuántos caballos de potencia me decía? Este es 410. ¿410? Sí. ¿Cuánto de aceite lleva este de aquí? 11 galones. 11 galones. ¿Cada qué tiempo lo realizan el cambio ustedes? Cada 9.000 kilómetros. 9.000 a 10.000 kilómetros, vean, recorrido que lo hacen en un mes, ¿puede ser el recorrido? Casi al mes ustedes cambian, ¿no es cierto? Perfecto. Luego de aquí, una vez que ustedes ya lo realizan el cambio, ¿cada qué tiempo realizan el chequeo de frenos? ¿En cada viaje o cada cierto kilometraje? Cierto kilometraje tienen todas las unidades que tienen que entrar al chequeo. Al mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. Está todo listo, por lo que saben hasta cuándo, qué tiempo está remachado las zapatas, todo, pero de toda manera uno se está chequeándole siempre. Perfecto. Siempre.
Así que vean, esta unidad está quedando flamante. Y bueno, ya estamos aquí en la parte superior. Miren, como les había dicho, ellos tienen las funditas que colocan alrededor de la... o al filo, ¿no? Del pasillo. Vean, aquí están casi llenas las funditas. Muy bien para estos pasajeros que lo ponen la basura en su lugar. Mi estimado Rocky, ahora sí seguimos exponiéndonos lo que usted hace para preparar y tener lista la unidad para el siguiente viaje. Sí, ya terminamos por afuera, ahora nos toca prepararle por acá adentro, el piso de abajo y el piso de arriba, dejarle ya todo listo para continuar con el viaje. Lo desinfectan, ¿no? Los asientos, ¿no? ¿Cómo lo proceden a hacer eso de ahí? Exactamente, tenemos unos líquidos que nosotros le desinfectamos todos los asientos, el piso y todo. ¿Hacen algún cambio también en la parte de los ventiladores, de pronto en este de aquí que me decía, tal vez tienen algunos filtros, algo esto? Sí, siempre se le hace el mantenimiento pasando un viaje, se le saca estos filtros para sopletearle o lavarle y de ahí sí, de nuevamente colocarles. Perfecto, es el aire acondicionado, ¿no? Es el aire acondicionado. Vamos a ir a la parte de abajo. Vamos a ir a la parte de abajo a recorrer lo que es el baño, ¿no? El baño, ¿cómo lo desinfectan? Porque esto es un urinario, ¿no? Esto es un urinario que lo desinfectan y tienen unos canales donde conectan al alcantarillado y es un desfogue, ¿no? Vea, aquí está todo listo. Esta es la unidad, vea. Cuéntenos, mi estimado Rocky, ¿qué vamos a proceder a hacer aquí en esta parte de aquí? Limpiarlo todo lo que es. Proceder a prepararle ya todo para desinfectarle y tenerle listo. Porque recién como llegamos de madrugado, estábamos algunas unidades de hacer el mantenimiento de lavales. Entonces me tocó el turno ya. Rocky, cuéntanos, ñaño, ¿cómo es el procedimiento aquí dentro de la cabina de la limpieza? Así es, Rayito, ya estamos terminando por acá toda la carrocería, vamos a ponernos a desinfectar todas estas cosas acá de la cabina de mando, atrás del baño, todo, para que estés al servicio, ya que esta parte de la cabina es como que estuviéramos en el hogar nuestro mismo, tenemos que tenerle bien, y de igual forma en el baño ya tenemos todo porque es para el uso de todos los señores usuarios, que sumamente es solo para urinario y todas esas cosas, nosotros le tenemos ya desinfectado con los líquidos que aquí en la empresa nos ponen y más que todo para tenerle bien al usuario. Perfecto, mi hermano, o sea que ya vean, está bien, como les había dicho, ya estamos limpiando la parte de afuera y bueno, oye ñaño, yo quiero que me expliques algo, ¿no? En esta unidad. ¿Nos podrías hablar un poquito del tablero, de cómo es el manejo, ahorita aprovechando que estamos aquí en esta zona, en esta cabina de mando? ¿Podríamos explicarnos así a breves rasgos, ¿no? De cuántos cambios tiene esta unidad. Sí, tiene 8 velocidades aparte de la reversa. Caja automática, ¿no? Caja automática. Caja automática. ¿Cuántos frenos tiene este, aparte del de pie? El de máquina y los tiempos del retardador. El retardador, ¿cuántos tiempos tiene el retardador? ¿5? Sí. Está frenazos de una, ¿no? Sí, señor, aparte del pedal. Muy bien. Oye, y nos contabas detrás de cámaras que nos invitas a dar un viaje, ¿no? Excelente, fue excelente de que nos acompañaras un día de estos, Rayito, para irnos a que pides un vuelto también. Claro, una experiencia de viajes. El próximo video será viajando con los panas Transportes Ecuador. Gracias nuevamente, Rocky, por la apertura y por enseñarnos un día de trabajo con ustedes. Muchas gracias, Rayito, por visitarnos. Desde luego, pues, estaremos al contacto y que tengas un feliz día, hermano. Que pases bonito y cuídate. Ya, mi hermano, muchas gracias. Así que nos vamos, chicos. ¡Nos vamos, nos vamos! Y bueno, mi estimado, ¿qué les diría a la gente para que prefiera viajar en sus unidades flamantes? Invitación. Bueno, les invito a toda la ciudadanía de aquí de la capital y de la provincia de Guayas, de que Transportes Ecuador, gracias a Dios y gracias a los conductores que somos, que hacemos esta empresa, estamos capacitados para toda esta cosa y que viajen con nosotros, que tenemos... compañeros que estamos aptos y con mucha experiencia. Muy amable, mi estimado Rocky, por enseñarnos cómo es preparar una unidad para un viaje seguro. Gracias, aquí en el canal del Rayito Victorín, chicos. Y si ustedes llegaron hasta esta parte del video, no olviden de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y a viajar seguro, a viajar con Transportes Ecuador. Un abrazo, mi estimado. Gracias por todo.
Hasta luego. Bienvenidos, señores. Muy buenos días. Viaja seguro, viaja en Transportes de Ecuador. Y muchas gracias, Rayito Victorino.